para que nuestros escolares estén protegidos. Recuerda, ¿qué hacer antes, durante y después de las lluvias? Antes, instala canaletas y tuberías en los techos y limpia los techos de calamina y los de losa. Desconecta el sistema eléctrico del colegio, bajando las llaves generales. Prepara las instalaciones sanitarias y realiza el mantenimiento de desagües. Repara todos los pisos de las aulas, de los baños y corredores. Coloca sacos de arena en las puertas de las aulas, baños y alrededores de las aulas prefabricadas para que el agua no ingrese. Y durante las lluvias, ¿qué hacer? Mantente comunicado con la UGEL, indicando el estado en que se encuentra tu colegio. ¿Y después de las lluvias? Organízate con la comunidad educativa y realicen faenas para limpiar el colegio. Retiren los sacos de arena. Antes de conectar el sistema eléctrico, un ingeniero electricista debe revisar las instalaciones. Solicita a la UGEL el mantenimiento que necesita tu colegio. Si luego de las lluvias el plantel está en malas condiciones, solicita asistencia técnica especializada con la UGEL. Te lo recomienda el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Ministerio de Educación, rumbo a la nota más alta. Perú, progreso para todos.